Hola, buenos días a todos, bienvenidos. Vamos a esperar 3 minutos para iniciar con esta actividad mientras terminan de llegar todos los asistentes. En esos minutos los invitamos a revisar los aspectos técnicos de su sesión. Si tienen alguna duda técnica o por favor escribir al chat privado al panelista soporte técnico y si tienen dudas sobre la temática o comentarios, por favor escribir en el espacio de preguntas y respuestas o escribir directamente al panelista que se llama Preguntas y Respuestas. Muchas gracias y nos vemos en 3 minutos. Hola, buenos días. Mi nombre es José Otero y hago parte del equipo de educación continua de la Universidad de los Andes. Sean todos bienvenidos a la conferencia Uso Pedagógico de Resultados para el Mejoramiento de los Aprendizajes. Esta actividad hace parte del ciclo de conferencias online ofrecidas por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, el Centro de Innovación en Tecnología y Educación y la Dirección de Educación Continua de la Universidad de los Andes. Les recomendamos que al finalizar tendremos un espacio para las preguntas, entonces pueden enviarlas a través del chat o directamente al panelista de preguntas y respuestas. Esta actividad está siendo grabada por correo, les compartiremos el video para que puedan volver a verlo y compartirlo. El día de hoy nos acompaña como anfitriona de este evento Lisset Sea, subdirectora de referentes y evaluación de calidad educativa del Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Bienvenida Lisset, te damos la palabra para iniciar con esta actividad.
Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por encontrarse con nosotros en este espacio que hoy hemos llamado Uso Pedagógico de Resultados para Mejorar los Aprendizajes. Este espacio está enmarcado dentro de una serie de estrategias que como Ministerio de Educación Nacional hemos querido extender a todo el público para tener escenarios de discusión pedagógica, para tener escenarios donde podamos compartir experiencias que nos permitan identificar elementos fundamentales para este proceso y de manera preponderante en esta coyuntura por la que estamos viviendo todos de manera particular y única en la historia del mundo. Hemos tenido varios espacios muy interesantes. Hemos contado con expertos a nivel internacional, nacional, que nos han mostrado diferentes miradas. Nos encontramos todos preocupados por el tema de la evaluación, de la promoción. Este es un momento de verdad álgido. En el que no solamente como país estamos en esta situación, sino que estamos a nivel mundial haciendo esta serie de como de recomendaciones y estamos haciendo como indagaciones que nos permiten a nosotros situarnos en esta discusión y en este escenario y en un esfuerzo no menor. Yo diría que de manera específica los maestros son nuestros héroes en esta pandemia y en esta coyuntura que nos ha llevado a generar y a tener unas movilizaciones impresionantes. Y por eso nos encontramos hoy con experiencias que nos están mostrando la otra cara de la moneda. Hoy nuestras experiencias nos van a dar la posibilidad de ver cómo los retos de los maestros en la escuela hacen que la escuela se transforme. Y cuando hablamos nosotros con expertos nacionales, internacionales, con personas que están dando línea pedagógica, pues nos dan muchos elementos, pero hoy tenemos colegas, maestros, educadores, instituciones, secretarías de educación que nos están contando qué es lo que están haciendo y cómo ha venido funcionando. Entonces, la idea es que hoy podamos identificar las potencialidades de la evaluación formativa para el fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje y cómo nos hemos ido adaptando en el marco de esta coyuntura. Contamos hoy entonces con dos experiencias, una experiencia de la Secretaría de Educación de Itagüí y una experiencia de Florencia. Entonces me voy a permitir presentar a nuestros invitados del día de hoy. De la Secretaría de Educación de Itagüí está el doctor Guillermo León Restrepo Ochoa, que es el secretario de Educación. Tenemos al subsecretario de Calidad Educativa, a Miguel Ángel Jaramillo Pérez y al líder de mejoramiento, Jader Andrés Cano García. Ellos nos van a contar, junto con Ronald Gersán Gómez, que es el líder de evaluación, y Paula Andrea Muñoz, que es la coordinadora de la institución educativa María Jesús Mejía, van a ser quienes el día de hoy nos cuenten cómo ha sido la experiencia de la Secretaría de Educación y cuáles son esos retos justamente y cuál es la potencialidad que ellos han visto a través de los procesos de evaluación y cómo este reto de la escuela que se transforma y de una Secretaría de Educación que se ha puesto claramente en la función y en el propósito de que la escuela se transforme en función del mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes. También tenemos como invitada a Janet del Carmen Chávez Ruales. Ella es docente en propiedad de educación básica secundaria de la institución educativa agroecológica Amazónico Winama, de la entidad territorial de Florencia. Ella es licenciada en enseñanza del español como lengua materna, es especialista en didáctica de la lectura y la escritura en lengua castellana, magíster en ciencias de la educación y en este momento es coordinadora del Nodo Amazonía de la Red Colombiana para la Transformación de la Formación Docente en Lenguaje. Es docente catedrática de la Universidad de la Amazonía. Y se ha forjado como investigadora en prácticas de la oralidad y pedagogía por proyectos que nos ha permitido que hoy, dentro de toda su experiencia, pues nos comparta la situación y todo el entorno de lo que la institución educativa agroecológica está teniendo como una bandera también importante en el país frente a esos retos y la importancia de los procesos en la evaluación formativa. Entonces, ¿cuál va a ser la dinámica de trabajo? Vamos a contar inicialmente con la experiencia de la Secretaría de Educación de Itagüí, con una intervención de 20 minutos. Luego viene la experiencia de evaluación de Florencia y luego pues vamos a dar paso como a este conversatorio. Quisiera solicitarle pues a todos nuestros asistentes, ya sea por este canal o por el canal de Facebook y de YouTube,
que nos vayan contando a través del chat sus dudas, inquietudes, comentarios. Estoy absolutamente segura que va a ser una jornada muy enriquecedora. Quiero agradecer a todo el equipo del ministerio que nos está apoyando porque es importante que nuestro público sepa que para poder estar hoy aquí reunidos y contar con estas dos maravillosas experiencias, hay todo un equipo que está detrás siempre apoyando el proceso, hablando con los educadores, teniendo como esa posibilidad enorme de generar este espacio de diálogo. Y quiero entonces darles a todos la bienvenida, que sepan que como ministerio vamos a estar aquí siempre apoyando este proceso. Y ya tendremos la posibilidad de contar cómo llegamos a conocer estas experiencias por los laboratorios pedagógicos que estamos desarrollando en el Ministerio de Educación, con todas las secretarías de educación y conociendo las experiencias. Entonces, pues en este momento el micrófono es de ustedes. Los invito entonces a que Guillermo, nuestro secretario de Itagüí, nos haga la apertura y demos inicio entonces a su presentación. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias por la invitación al evento. Sobre el uso pedagógico y resultados para mejorar aprendizajes y experiencia en Itagüí, queremos hacer una contextualización breve en un minuto. Esto no es un proyecto, digamos, que estamos planteando para ver cómo nos va este año o de acá en adelante. Este es un relato de algo que hemos venido gestionando, yo diría, desde el 2012 en Itagüí y de una manera más contundente desde el 2015, el anterior periodo administrativo. Entonces, en el contexto, iniciamos con el Plan Educativo Municipal, que es nuestra política educativa a 10 años, cuya visión va hasta el 2023 y en donde allí tenemos varios planteamientos que tiene que ver con lo que hemos venido haciendo durante todos estos años. Todos nuestros rectores pasaron por la experiencia de rectores líderes transformadores, cuyo núcleo esencial es hacer una invitación a ese liderazgo pedagógico de nuestros directivos y la transformación que ellos están llamados a dar desde ese liderazgo. Igualmente, todas nuestras instituciones educativas pasaron y vienen caminando en un proceso de organización desde las diferentes gestiones escolares y hemos terminado con la certificación en calidad de todas ellas, que esto nos da un referente simplemente de organización, de que estamos documentando lo que estamos haciendo y estamos proyectando acciones de mejora permanentes. La innovación es un eje transversal de toda nuestra gestión educativa. El proceso que vamos a presentar es una innovación precisamente, pero nuestras instituciones educativas, ya de manera institucional y completas, están pasando por esos procesos de innovación a través de proyectos como comunidades de aprendizaje, el sistema educativo relacional, la investigación y sus diferentes enfoques en algunas de ellas, la escuela nueva, o como la denominamos acá, nueva escuela, que es una escuela nueva, pero urbana y no multigradual. Tenemos una escuela desarrollando todo un proceso de competencias STEM y un plan digital de uso y apropiación de tecnologías que le da soporte a todo este proyecto educativo y del cual se ha beneficiado de una manera muy clara el proyecto de bilingüismo, que tiene un referente y un uso de tecnologías bastante considerables. En todo ese entramado y en unas continuidades se ha venido desempeñando Itagüí para entrar a este proceso. Miguel. Bueno, mientras Miguel nos ingresa, lo que queremos además con la participación de todos nosotros en esta breve presentación es mostrar que esto no es una idea de una persona, que no es construcción de la Secretaría, que lo hemos hecho conjuntamente con las instituciones, con los rectores, coordinadores y maestros. Miguel. Muy bien, muy buenos días. Gracias, señor secretario. Como bien lo decía el señor secretario, en este proceso es fundamental resaltar que en Itagüí se viene consolidando
toda una cultura del mejoramiento. Esta cultura del mejoramiento que se manifiesta en cada una de las instituciones educativas de Itagüí empieza con el empoderamiento de los rectores, con ese proceso que han vivido los rectores de liderazgo y de transformación. Entonces, es un elemento fundamental el rol de los rectores en todo este proceso. Con los rectores y coordinadores, entonces, con todo su apoyo, llegamos a los maestros. Y llegamos a los maestros mediante la esencia de la estrategia de mejoramiento, basándonos en estos datos que nos da el ICFES para mejorar continuamente, y es mediante las redes pedagógicas. Son las redes pedagógicas el eje fundamental por medio del cual la estrategia de mejoramiento, la estrategia de análisis de datos y de acciones para el mejoramiento continuo, es donde ahí se vive y se experimenta todo este proceso. Las redes pedagógicas están conformadas por cada área: lenguaje, matemáticas, ciencias naturales y tecnología, ciencias sociales y ética, inglés y religión. Estas redes entonces están conformadas por los profesores y docentes de cada área, y ahí es donde se manifiesta y se expresa la estrategia. Muchas gracias. Bueno, uniéndome las palabras de Miguel Ángel, pues él nos presenta ya un panorama muy bonito, muy cómodo, pero detrás de ese panorama vienen otras cosas que nos llevaron pues a presentar ya este tipo de organización. Entonces, la primera pregunta que nos surge es, nos surgió por allá en ese proceso en el 2015-2016, es cómo hacemos para optimizar el tiempo. ¿Cómo hacemos para optimizar el recurso que nos están presentando los docentes nacionales, que son el ICFES y que son el Ministerio de Educación Nacional? Entonces, teníamos por un lado la generación de los resultados de pruebas SAER en tercero, quinto y noveno, donde teníamos promedios, desviación estándar, niveles de desempeño, competencias y componentes, ¿cierto? Y luego se consolidaba esa información cuando salió lo del índice sintético de calidad educativa, en unas cartillas donde las instituciones pues hacían todo un ejercicio, pero en estas cartillas ya venía, digámoslo así, un poco más explicado estos resultados que se presentaban en primera parte por el ICFES. Entonces allí teníamos categorías de desempeño, puntajes globales, promedios y desviación estándar, niveles de desempeño y respuestas incorrectas o correctas, y sobre qué competencia se estaba pues como haciendo esa pregunta que había ahí. Luego de ese índice sintético de calidad educativa, entonces salía lo que era una construcción de metas, donde se llama pues acuerdos para la excelencia docente, donde las instituciones y el municipio se traza unas metas mínimas de mejoramiento. Ese documento entonces de la SALE de calidad educativa, un documento donde compila absolutamente todas esas categorías, promedio, desviación estándar, niveles de desempeño, y se baja hasta el nivel de aprendizajes. Pero como surge el problema de que por promedios y por componentes, de todas maneras es demasiado amplio el tema, entonces había que bajarlo hasta el nivel de aprendizajes, y cuando ya teníamos identificados esos aprendizajes débiles en cada institución educativa, entonces se orientaba un plan de mejoramiento orientado pues así a mejorar ciertos aprendizajes por cada área del conocimiento. También logramos articularnos todo esto, pues, incluyendo evaluación y mejoramiento, con la evaluación de desempeño anual de los docentes, donde esas contribuciones individuales también apuntaban de una u otra manera a esos planes de mejoramiento que debían diseñar desde cada área. Y articularnos también con muchos operadores que llegan desde la Secretaría de Educación, incluso desde el Ministerio. La primera carta de presentación es mostrarles el panorama, cómo estamos a nivel de resultados en la entidad territorial certificada. Pero esto es demasiada información y muy separada. Entonces decidimos nosotros, como líder de evaluación y líder de mejoramiento, Ronald y mi persona, compilar todo en un solo lugar, que se tiene acceso desde la página web de la Secretaría de Educación,
y es este mapa conceptual que estamos viendo en pantalla, donde encontramos toda la información que les acabo de decir, el cuadro en Excel con todos los resultados, las cartillas liberadas por el ICFES, los ejemplos de estrategias de mejoramiento que se han construido a nivel territorial. Eso implica pues lo que se haya hecho en las instituciones educativas. Entonces podemos ingresar allí y descargar los formatos que necesitamos, descargar los ejemplos que se tienen para poder hacer un buen uso de esos resultados que tenemos desde el ICFES y desde el Índice Sintético de Calidad Educativa. Entonces, ahora sí, le doy paso a mi compañero Ronald para que puntualice el hecho de cómo hacen uso las instituciones educativas, cuáles son las herramientas que tienen o el paso a paso para poder iniciar ese proceso de mejoramiento. Ronald. Listo, gracias, gracias, Ader. Me pasa, por favor, la diapositiva. Entonces, con base en lo que estaba enunciando Jader, de acuerdo a los lineamientos que nos presenta a nosotros el Ministerio de Educación Nacional, ellos nos presentan este formato que es la Estrategia de Integración de Componentes Curriculares. En ella, ellos nos propusieron cómo deberíamos traer una estructura frente a la planeación de lo que estaba ocurriendo en la escuela. Lo que nosotros hicimos fue hacer ciertas modificaciones y lo primero fue, por ejemplo, esto lo hicimos con Mabel en Envigado, que fue articular cada uno de los aprendizajes que tenían los estudiantes, donde aparece siempre día E, nos aparecen los aprendizajes que son débiles en porcentajes asignados por parte del ministerio. Esta es la base que nos dan en 2017. Pero antes de eso, nosotros desde el 2015 ya veníamos haciendo de manera manual el proceso. La premisa que teníamos la enunciamos ahí en verde, donde decimos que son estudiantes diferentes, padres de familias diferentes, pero es la misma debilidad. La misma debilidad hace parte de una ausencia en el ejercicio pedagógico que nosotros debíamos enfatizar. Entonces nosotros montamos todo el instrumento en un archivo en Excel donde hacemos el despliegue del aprendizaje. Cuando cogemos el aprendizaje y lo identificamos, automáticamente se nos carga toda la matriz de referencia del ICFES. Entonces seleccionamos un aprendizaje, prevé temas, contenidos e ideas atendiendo al propósito. Él nos carga automáticamente las evidencias de la matriz de referencia, nos carga el componente semántico y nos carga el proceso de escritor. Entonces, esa primera parte es la que tratamos de acompañar a las instituciones educativas con base en la estructura que Miguel Ángel ahorita mencionaba de la red pedagógica que funcionaría. Cuando esto se identifica, baja por favor la diapositiva, logramos mirar cómo qué debería tener la estructura para hacer un plan de mejoramiento en la escuela. Les recuerdo, eso hace parte de lo que nos propone el ministerio. Entonces, identificamos el aprendizaje y después de identificar el aprendizaje, buscamos cuáles son esas características del estudiante, de acuerdo al aprendizaje, cuáles son las posibles soluciones. Ahí incorporamos a todos los operadores, cuál es el estándar que estamos identificando de acuerdo a lo que tenemos a nivel nacional, cuáles son los DBA, porque en ese caso teníamos solo la primera versión, y cuáles son las acciones específicas de trabajo que va a hacer el profesor en términos de actividades y en términos de seguimiento. Y copiamos la misma estructura en que es exploración, estructuración, pues ya que es la parte gruesa, y un ejercicio de valoración del aprendizaje. Esta estructura la organizamos en lo que es de tercero hasta noveno, en el seguimiento del aprendizaje de los estudiantes. Lo que va a seguir es con relación al grado 11. En grado 11, ya lo que nos ocurre es que, y ya empezamos a mirar cómo este fenómeno, esto lo logramos ejemplificar pues con rectores de nosotros y con otros líderes, compañeros de nosotros de la nación, y empezamos a mirar un patrón de comportamiento en los resultados. Lo primero es que a mano derecha tienen las clasificaciones públicas, y las clasificaciones públicas hacen parte de los 3 últimos años en resultado de pruebas. Entonces, acá tenemos un caso de una institución educativa de nosotros donde el índice viene cayendo, pero viene cayendo porque los puntajes globales han venido disminuyendo en la institución educativa. Entonces, con base en eso, nosotros lo que hacemos es una proyección institucional sobre qué vamos a hacer con los estudiantes de 11, con los de décimo, con los de noveno y con los de octavo, porque los resultados de nosotros a nivel territorial no estarían enfocados en solo en grado 11, sino que estarían enfocados sobre toda la estructura. En este caso está mostrando hasta octavo, pero para el caso de la línea base 11. En la diapositiva anterior estábamos presentando lo que ocurriría con siempre día E. Baja, por favor. Ya cuando pasamos del puntaje global, nosotros empezamos a buscar el asunto con los niveles de desempeño que nos entrega el ministerio, el ICFES. Entonces hacemos una proyección en el área.
El área foco de nosotros en el territorio es en estos momentos sociales y naturales, por un asunto de que estamos buscando cómo optimizar dos áreas para potenciar más resultados. Entonces, acá vemos que el 48%, o sea, 5 de 10 estudiantes no superan la prueba, pues, en lo más básico. Entonces, ahí tendríamos que buscar una estrategia para poder generar el proceso. Lo que está ocurriendo en 11 es igual a lo que está ocurriendo en transición. Entonces, empezamos a identificar y acompañar en red a los docentes. Baja, por favor. Y ya puntualizando más, como estaba diciendo Jader ahorita, buscamos ya lo que es en el resultado específico, en los aprendizajes o en la pregunta incorrecta que nos entrega el ITFES. Uno sabe que estadísticamente no son comparables por el nivel de complejidad que tiene, pero nosotros empezamos a identificar que hay patrones de comportamiento que sí se deben intervenir. En este caso, el énfasis de nosotros está en el círculo verde, que es interpretación y análisis de perspectivas, y que abajo tenemos unos énfasis con relación a los indicadores que se deberían desarrollar con los estudiantes. Ahí tenemos dos intenciones y un foco de trabajo que nosotros acompañamos directamente en las instituciones, rectores, coordinadores, profesores, nos comprometemos en el proceso y diseñamos estrategias de mejoramiento, pero apuntando directamente a las debilidades territoriales que se tienen. A mano derecha puse un infograma, ahí aparece como ciencias sociales, y que era el mapa que Jair ahorita mencionaba, pero ese es todos los recursos educativos que nos entrega el Ministerio y el ITFES, del cual nosotros tenemos que enseñar a trabajar para poderlo llevar al aula. Entonces, esa es la estructura con la que bajamos todo el resultado. Ya seguiríamos mirando un caso en específico en este sentido, que sería la María Jesús Mejía. Bájame, porfa, para mirar la María Jesús Mejía, que es la que nos está acompañando hoy en el proceso. De todas las estructuras que anunciábamos, nos hacían la pregunta de que si teníamos un caso o tenemos varios casos en los que ocurrió este mismo fenómeno, pero ¿qué es lo que ocurre? Señora Paula nos puntualiza, pero tenemos que están en la categoría C en el 2015 y hoy están en la categoría A. ¿Qué es lo que muestra? Que hay una mejora en los puntajes globales. Del año 2014 al año 2019 mejoró 26 puntos. Y el año 2015, al año 2019, mejoró 30 puntos en el puntaje global. Estadísticamente, el ITFES menciona que ese resultado es significativo después de que tenga 24 puntos, aquí en los dos aplica en el sentido y se muestra cómo la institución educativa logró superar de una categoría C a una categoría A. Y ubicamos en naranja la proyección de la misma manera para que miren qué es lo que se está haciendo en años. Entonces, Paula, dale por favor. Gracias, Ronald. La institución educativa María Jesús Mejía viene desarrollando su ruta de mejoramiento gracias al apoyo técnico brindado por los profesionales universitarios de la Subsecretaría de Calidad. En esta estructura pudimos alcanzar entonces el nivel A el año pasado y seguimos potenciando el trabajo de los maestros y el diseño pedagógico de la institución. A través del reconocimiento de la estructura evaluativa del ITFES y el Ministerio, fue un aporte muy importante que han hecho las redes pedagógicas en la formación de los docentes y el poder identificar esas estructuras evaluativas que nos están ofreciendo ambos entes, en especial asumir la estructura evaluativa del ITFES con las matrices de referencia. Algo importante que se ha continuado en la institución es la identificación de los aprendizajes débiles en un histórico. Desde el 2015 al 2017, venir mejorando cada vez más en esos aprendizajes débiles y no perder como ese consecutivo de crecimiento que hayan tenido en estos años a través del análisis de estos resultados. Lo que ha fomentado que los planes de mejoramiento sean desarrollados a partir de varios insumos otorgados por fuentes diferentes de información, como son las pruebas externas Saber 11, Saber tercero, quinto y noveno y todo lo que nos reunió el ICSE en su momento cuando era brindado pues como por el Estado. Otro elemento importante que se ha fortalecido en esa ruta de mejoramiento es con el sistema de gestión de calidad de la institución y la validación de su diseño curricular y posterior mejora del mismo. Cada vez asumiendo más la articulación de del plan de integración curricular del ministerio brindados en el día siempre, cada vez que se llegaba pues como a este elementos y esa información que nos entregaba el ministerio, asumíamos nuevamente nuestras mallas curriculares y empezamos a hacer como una visión a partir de las escalas de valoración, de los progresos de los estudiantes, de los niveles de desempeño y los resultados en sí.
Otro elemento que fue importante en esta ruta y crecimiento fueron los acuerdos por la excelencia, que fueron siempre pues pactados con la comunidad educativa y que se pusieron en marcha y que se permitían evaluar desde las diferentes áreas del conocimiento. Al no tener más los resultados del día a partir del año 2018, la institución educativa no quiso perder el histórico de estas mediciones, sino que las integró a su sistema institucional de evaluación, trabajando los mismos cuatro componentes, pero con los resultados internos que arrojaba la institución. Entonces, seguimos trabajando en el progreso, en el desempeño, en la eficiencia y en los ambientes escolares con datos institucionales. Al interior de nuestro sistema de gestión, seguimos monitoreando los indicadores de eficacia y eficiencia de la gestión académica, lo que nos permite seguir pues vigilando como el crecimiento que tenemos a nivel de pruebas externas. Toda esta información que se va recaudando durante el año la tratamos continuamente en comisiones de evaluación, en el consejo académico, en reuniones de área y pasan a planes de mejoramiento de los estudiantes periodo a periodo. Otro aspecto importante es integrar la contribución de desempeño docente, en especial los docentes bajo el régimen 1278, con los cuales buscamos que hagan aporte como a seguir movilizando estos resultados. Y agradecer mucho a la Secretaría de Educación que nos ha potenciado la participación de otros operadores externos que nos ayudan continuamente al proceso pues, de que se siga dando este impacto favorable en las pruebas externas. Pasamos por favor la diapositiva. Bueno, ¿qué dificultades se nos han presentado en el momento? Que muchas veces la entrega de resultados es tardío por los entes externos y lo limitan pues como la toma de decisiones oportunas. Para el año pasado pues identificamos algunos resultados no correctos, lo que convierte en una fuente no confiable, entonces siempre es como buscando que los datos sean lo más confiables posibles. Y se nos presentó un año una pérdida de estímulos, pero eso nos ayudó también a potenciar y ver dónde estaban nuestras debilidades para poder ayudar a nuestros estudiantes. Como fortaleza, hemos obtenido el crecimiento y mayor dominio curricular de nuestro personal docente e ir movilizando y fortaleciendo los docentes de acuerdo pues como a su perfil en los grados según pues la básica secundaria. Los docentes han adquirido mejores competencias en el campo evaluativo. Consideramos que las redes pedagógicas han ayudado a fortalecer mucho este elemento, sobre todo el conocimiento de las estructuras evaluativas. Mayor organización en la estructura del mejoramiento. Creemos que hemos avanzado demasiado en la parte de los planes de mejora y en la atención individual a estudiantes con ciertas limitantes. Y el buen impacto académico que nos permite un mejor posicionamiento a nivel municipal. Somos conocedores que de pronto no nos pueda causar dificultades a futuro, que volvamos a bajar en el proceso, pero la intención es seguir continuando en este crecimiento. Muchas gracias. Ronald, continúas, por favor. Bueno, en este punto, entonces vimos dos estructuras. Uno, lo que es el análisis de los resultados, pero con la estrategia pedagógica de las redes para entrar a impactar esos aprendizajes débiles. Vimos entonces el comportamiento de la institución educativa, pero aquí queremos mostrarles dos presentaciones. Una sobre lo que ocurrió en mejoramiento de resultados de pruebas Saber 11 del año 2018 al 2019, en donde frente a la desviación estándar, el único ente que mejoró teniendo como referentes a Colombia, Antioquia y algunos municipios de Antioquia certificados, el único fue el municipio de Itagüí. Y frente al puntaje global, lograron mejorarlo. Envigado e Itagüí, un poco más veloz ese mejoramiento, Itagüí, un poco más de puntos, digámoslo así, y los demás desmejoraron. Y en la gráfica siguiente, ya viendo un análisis ya no de un año al otro, sino del 2015 al 2019, solo Río Negro e Itagüí lograron mejorar, digamos, en esos 5 años, teniendo como puntaje inicial o de referencia el 2015, para tener todo el periodo administrativo anterior 2016-2019, solo Río Negro e Itagüí habrían mejorado en estos referentes y los demás desmejoraron o siguieron igual como Medellín y Bello. Entonces vemos ahí el impacto generado en los resultados a los que se llegó con base en los análisis y en las estrategias planteadas a través de las redes
que se fomentaron. Esa es la experiencia, a grosso modo, del municipio de Itagüí, en la que participamos con las 24 instituciones y hay unos equipos de trabajo bastante importantes. Muchísimas gracias a todos. Sí. Guillermo, muchas gracias a ti como líder de este equipo y pues muchas gracias a todas las personas de la Secretaría que han estado como alrededor de este proceso que me genera muchas dudas, inquietudes. Yo me imagino que todos los participantes en el chat están haciendo sus observaciones, sus preguntas para que ahorita las podamos nuevamente abordar. Y pues no, lo que tengo son inquietudes, preguntas y demás. Quisiera darle la bienvenida entonces a Janet del Carmen Chávez, a nuestra educadora de la Institución Educativa Agroecológico Amazónico Winaima, para que nos cuente su experiencia y esto nos va a permitir tener también un marco de referencia para poder continuar y dar paso a la discusión. Entonces, Janet del Carmen, bienvenida a este escenario y muchas gracias por compartir con nosotros tu experiencia. Hola, bueno, muchísimas gracias por permitirme presentar la realidad de los territorios. Como tú lo decías, hay miradas diferentes, ¿no? En esta, acabamos de ver una mirada desde las Secretarías de Educación, que son importantes, pero también las miradas desde nuestras prácticas de aula. Bueno, creo que podemos avanzar en la presentación, porfa. Listo. Integración curricular en tiempos de pandemia desde los territorios. Así hemos denominado nuestra experiencia en Institución Educativa Agroecológico Amazónico Winaima. A veces es un poco complejo pronunciar Winaima. Winaima es el nombre, es un nombre indígena de un espíritu huitoto. Y bueno, siempre que hemos presentado la experiencia en los diferentes eventos, en los laboratorios, en el foro, bueno, en diferentes eventos que hemos estado, nos han preguntado ¿y cómo hacen el proceso de evaluación en tiempos de pandemia? Entonces, esta es como la segunda parte de nuestra experiencia que a veces siempre queda en la deriva, ¿no? Entonces, vamos a mostrarles nuestra institución cómo lo hacemos. Voy a situar primero la parte del contexto. La institución educativa se encuentra en una de las comunas más grandes de Florencia. Es una comuna con muchísimas inequidades sociales. Entonces voy a relatar a modo de relato todo lo que sucedió a partir de la pandemia y cómo hemos, esto nos ha permitido tener otra mirada y otra visión de la evaluación y otra mirada y otra visión de nuestra función social desde lo curricular, desde lo pedagógico y desde lo didáctico. Para recordarles de pronto a los que no nos han escuchado, de pronto contar la experiencia, nuestra comuna en el tiempo de confinamiento obligatorio fue una de las más afectadas. La mayoría de las familias trabaja, su sustento económico es el trabajo informal. Entonces, las calles se llenaron de banderitas rojas, como ustedes pueden ver. Los grupos de docentes formamos como una especie de equipos para ayudar a las familias con alimentos. Y eso nos permitió tener otra mirada y aquí es donde empezamos a hacer una evaluación formativa más allá de una evaluación sumativa, ¿no? Fue como colocar los pies en la tierra y preguntarnos nosotros cuál es la función social de nuestra institución educativa Winaima, cuál es la función social de nosotros como docentes que laboramos, en mi caso, hace 12 años en esa institución educativa y que pese a llevar 12 años, no me había recorrido todas las calles en eso. ¿Te regresas un poquito, por favor? Entonces, ¿me regresas la tira? Entonces, en ese recorrido analizamos las familias. Esto lo hicimos antes de iniciar el proceso de formación en casa. Vimos familias muy numerosas, familias en las que se pasan de 7, 8 integrantes en casas muy pequeñas, como ustedes las pueden ver. Analizamos las nuevas rutinas, cómo los niños ya se acostaban muy tarde o las familias si se levantan muy tarde. ¿Cómo es la parte de conectividad? Pues allá no hay internet. Los padres de familia tienen un celular para varios celulares de baja gama que no pueden acceder, digamos, a un PDF, a un Word, y tienen que ser fotografías de alta resolución. Nosotros habíamos organizado unas guías muy extensas en Word y las habíamos subido, habíamos hecho el cargue a la plataforma. Familias que no tenían para hacer recargas, las recargas son de 5.700 a 8.000 por la semana, eso les servía a ellos para los alimentos y es ahí donde nos preguntamos cuál es nuestra responsabilidad social.
pero esto no surge solamente desde la pandemia, era que nosotros también veníamos hace unos varios años, más o menos entre 4 a 5 años, pensándonos cómo teníamos que hacer un cambio visto desde los territorios. Incluso en la visión de la institución ya tenemos esa palabra, integración curricular. Y también habíamos abordado el plan de mejoramiento institucional, desde el cual habíamos planteado que a 5 años íbamos a hacer integración curricular, que no podíamos seguir como islas, que no podíamos seguir pensando matemáticas acá, sociales acá, y además entonces que para ello era una deuda que teníamos con nuestra sociedad, porque es que esto nos lo viene diciendo la ley 115, el decreto reglamentario, también los lineamientos curriculares nos lo dicen, en todos los lineamientos nos hablan, el ministerio nos lo ha dicho, pero no lo hemos puesto en práctica, ¿no? Entonces, hemos hecho procesos de formación en la institución educativa, cada departamento de área organiza lecturas de los documentos y vemos entonces cómo desde 1998 ya no se nos dice que no tenemos que trabajar por contenidos o temas, sino que lo que tenemos que abordar son procesos. Y eso está precisamente en los estándares curriculares cuando vemos cómo en el caso del lenguaje vemos las prácticas de oralidad, las prácticas de lectura, las prácticas de formación literaria, digamos medios de comunicación, cómo van desde primero hasta 11 y que van unos grados de complejidad, ¿no? Entonces van unos niveles de complejidad. Desde esa mirada entonces organizamos trabajos, tenemos un grupo de investigación que lleva también alrededor de 8 años abordando pedagogía por proyectos y hacemos procesos de formación. Entonces, digamos que el momento que llega la pandemia no es que nos cogió así, no. Ya teníamos un proceso de formación por colectivos y bueno, ya era hora de ponerlo en práctica. De esta manera, con ese análisis que hicimos de la familia, nos preguntamos, bueno, ¿y qué toca hacer? Entonces, empezamos una evaluación, no una evaluación sumativa, sino una evaluación del contexto y abordábamos que habían dos líneas que teníamos que trabajar. Una era la línea del COVID, porque precisamente en esta comuna no había confinamiento, digamos, de familias, por muchos factores, como les estoy contando, sus casas, y todas las personas se volcaron, fueron a los escenarios deportivos, a las calles, cero protocolos de bioseguridad, y la otra era que encontrábamos que en las casas de nuestros estudiantes, pues tienen unos espacios amplios, digamos, al frente o en los solares, decimos nosotros acá, en los patios internos, pero que no hay siembra. Entonces, y que perfectamente nuestra institución educativa venía también, es agroecológica, y que teníamos que abordar esa situación, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función? Pues aquí hay dos funciones sociales que tenemos. Tenemos que formar en qué implicaciones tiene una pandemia y tenemos que formar cultura de siembra, seguridad alimentaria. Esos fueron los dos propósitos que planteamos. Ahora sí, a la siguiente, por favor. Estamos desarrollando desde marzo, ya estamos finalizando, digamos, todo este proceso, una integración curricular con niveles de complejidad. Es decir, que abordáramos prácticas, actividades muy prácticas, desde los territorios, conociendo que las familias no superan, quienes acompañan el proceso, por lo general son las madres de familia, que han estudiado solamente hasta quinto, cuarto, algunos, ¿no? Pero que en la casa hay 5 o 6 estudiantes y que son de nuestra institución y que el uno está en sexto, en otro séptimo, en otro octavo. Entonces, al fin, colocamos en coherencia el currículo oficial del Ministerio de Educación Nacional con el currículo institucional y digamos que con las prácticas de aula y el currículo desarrollado. Es decir, cogimos lo que nos plantean los estándares de competencia y empezamos a planear por grupos de grado, organizamos grupos de grado sexto y séptimo, octavo, noveno, décimo y once. Planeamos de esta manera, primero sexto y séptimo, haciendo el análisis, pasamos la planeación a octavo y noveno, se reúne octavo y noveno, todos los profesores empiezan a analizar, aumentan el nivel de complejidad en las prácticas, en las actividades que se van a realizar, y luego pasamos a décimo y once. En décimo y once hacemos un análisis, las actividades se piensan más desde un discurso como aparecen en las pruebas Saber, es decir, no preguntas, sino un enunciado y luego a manera de crítica. Entonces, digamos que, a grosso modo, presento esto a las carreritas para poder organizar, presentar mejor pues, la parte de evaluación, que es lo que nos compete en el día de hoy. ¿Colaboras, por favor? Bueno. Pasamos nosotros de 80, creo que eran 80 o 70
guías llenas de contenidos, de actividades que incluso remitíamos a los niños a encontrarlas en internet, a enviarlas a subirlas a la plataforma. Entonces, mi compañero Andrés Riaño, el profesor de inglés, propuso que se hicieran estas que no enviáramos a los estudiantes aspectos, digamos, las guías en Word, sino que hiciéramos póster o videos que pudieran transitar a través de WhatsApp. Entonces, así las enviamos, sexto y séptimo, octavo, noveno, décimo y once. Esto es como una especie de ejemplo. Desde todo esto aparece la evaluación, ¿no? El pensar cómo vamos a enviar, el ponernos de acuerdo, el reflexionar, el analizar, el comprender la situación de los estudiantes hace que nosotros tengamos una mirada diferente a esa mirada reduccionista de estar pensando solamente desde mi parcela, ¿no? Entonces, bueno, esto permite que un niño de sexto se pueda reunir con su compañero, con su hermanito y con sus hermanitos o con su primo que vive ahí, hacer las actividades. Los procesos de evaluación, entonces, ¿cómo hacemos para las evidencias? ¿Me ayudas ahí? Pasemos a la siguiente. Bueno, ¿cómo hacemos entonces el uso pedagógico de resultados para el mejoramiento del aprendizaje? Solicitamos audios, nos encargamos, entonces nos organizamos ya dijimos, no va a ser, digamos, consolidado cada profesor, sino que cada director de grupo a través de su grupo de WhatsApp de familias organiza el día, tenemos estipulado un día para recibir las evidencias. Y organizamos carpetas para las evidencias y esas se suben a un Drive. ¿Cómo hacemos el proceso? Porque voy a hablarles, por ejemplo, de mi caso, que soy la docente de lenguaje del grado sexto, son 5 grados de sexto, cada uno con 40 estudiantes, son 200 estudiantes. Entonces, tenemos las dos líneas. 15 días trabajamos COVID desde los territorios, desde hacer alianzas con la Secretaría de Salud, de hacer videos desde acá, desde que los niños puedan encontrar la información en sus casas, que no tengan que remitirse, digamos, a internet, a uso de datos. Entonces, 15 días trabajamos COVID y 15 días trabajamos seguridad alimentaria, pero las dos siempre unidas, es decir, en un discurso, aquí es donde el lenguaje es el puente que une, ¿no? Que transita. Entonces, aquí en el lenguaje, como una práctica sociocultural discursiva, pensamos en un discurso, en esos póster o en esos videos que enviamos que permita unir, que no vean que esta semana es COVID y que no tiene nada que ver con seguridad alimentaria, sino que por el contrario decimos, en una pandemia se necesita tener alimentos, se necesita cultivar, tenemos espacio, lo podemos hacer. Entonces, digamos que en ese sentido. Entonces, 15 días COVID, 15 días seguridad alimentaria. Llegan los viernes las evidencias, somos muy organizados cada director de grupo, vamos colocando como evidencias de tal hora a tal hora. No vienen evidencias separadas para matemáticas, para lenguaje, no, es como es integración curricular, es una evidencia que nos permite analizar cada uno de los docentes cómo vamos a analizar el propósito que tuve. Entonces, aquí vienen las evidencias y cada profesor ingresa al Drive y ahí analiza desde su mirada desde matemáticas, desde la mirada de lenguaje, desde la mirada de sociales. Entonces, hemos trabajado las siguientes evidencias. Un viernes siempre pedimos un resumen porque eso le permite al niño hacer un proceso de discursivo y metadiscursivo de su aprendizaje. A veces pedimos fotografías. Aquí podemos ver, por ejemplo, estas son como las evidencias de la última semana. Aquí es una planeación textual de un folleto de COVID. Esto fue una alianza que hicimos con la Secretaría de Salud de Florencia, y entonces el secretario Fidel nos hablaba de la importancia de que los niños conozcan las diferentes camas del hospital y cómo está el sistema de salud en Florencia. Entonces les pedimos a ellos que cómo imaginaban ellos las camas de hospitalización, las de cuidados intermedios y la de cuidados intensivos. Aquí están algunas evidencias de seguridad alimentaria. Aquí hay también de seguridad alimentaria y la parte de arte y seguridad alimentaria. Todas estas evidencias, digamos, aquí es donde empieza lo maravilloso, ¿no? Y es empezar a analizar el discurso. Entonces, no es entregó, no entregó, entregó 2-5, ay, tan bonito este de cuidados intensivos, sino cómo esta evidencia junto con el audio yo hago una articulación para comprender el discurso del niño. Entonces, ¿cómo las consolidamos? Entonces, para ello tenemos
Primero, la institución y entre todos los profesores nos pusimos de acuerdo. Eso era ensayo, error y fuimos organizando como que al comienzo colapsábamos con tanta evidencia, no sabíamos qué hacer. Primero registrábamos todos los audios y los escribíamos. Luego otro compañero, Pompilio, dijo, no, subámoslos a un drive. Y luego fuimos entre todos entretejiéndonos en ideas. Y entonces ahora tenemos unas rúbricas y unas, digamos, unas listas de chequeo. Entonces el director de grupo tiene una lista de chequeo para poder saber qué le falta a cada estudiante para ayudar a las familias y todo eso. Y luego tenemos unas matriz de evaluación del aprendizaje, pero son muy cualitativas vistas desde lo social y ahí empieza a funcionar todo esto del análisis del discurso. Entonces, si me puedes colaborar, podemos colocar la lista de chequeo, por favor. Entonces tenemos aquí, ¿no? Tenemos una lista de chequeo y vamos viendo lo que hayamos solicitado para esa fase. No todas las fases, siempre para nosotros es fundamental el arte y la recreación, entonces siempre que una la familia, que todas las actividades que se planean son para unirlas, para integrarlas. Entonces aquí vamos colocando y vamos haciendo una lista de chequeo. Por ejemplo, esto que aparece resaltado en amarillo es cuando los niños nos dicen, profe, se me acabaron los datos, mi papá se llevó, mi mamá se llevó el celular para el trabajo, me quedé sola, no he podido enviar, entonces no presentó, pero está para entregar. Entonces empezamos a colocar aquí unos rasgos. Aquí tenemos, por ejemplo, me gustaría que si pudiéramos colocar la de Excel, sería mejor. ¿Colaboras, por favor? Que ahí la podemos ver mejor. No la veo. Entonces, aquí podemos ver cómo vamos viendo lo gris, son aquellos niños que ya no nos responden y los pasamos a orientación y empezamos a hacer un proceso en la institución de ver por qué nos están desertando, cuáles son sus ritmos de aprendizaje y vamos haciendo observaciones en cada fase. Cada fase y en la parte, digamos, en la parte superior están los links donde los cuales los profesores ingresan, cada profesor, a hacer su evaluación formativa. Ahora sí, como el tiempo apremia, pasemos a la siguiente. Y pero en Excel, si me la puedes ubicar, porfa. En la siguiente, que es una rúbrica de evaluación, en esa rúbrica de evaluación nosotros cada área establece un propósito. En este caso, por ejemplo, para el tercer periodo del departamento del lenguaje dijimos no, nuestro propósito va a ser trabajar con todo lo que los niños han indagado, han leído sobre COVID y todo eso. Van a buscar información y van a planear un folleto. Y entonces colocamos en la parte superior, colocamos el desempeño, lo que vamos, pero teniendo en cuenta que los contenidos no pueden sobreponerse con base al propósito que tenemos, que eso es uno de los problemas de integración curricular, insistir en el contenido y no en los intereses de los estudiantes, de las familias, del propósito, sin perder eso. Y luego cada fase tiene unos desempeños. Entonces vemos en una columna en la parte de arriba tiene el desempeño superior, el desempeño alto, el desempeño, digamos, van los desempeños por cada qué es lo que estoy trabajando. Entonces, digamos, por ejemplo, en la primera columna que es lo anaranjado tiene que ver con planeación, la segunda con planeación del folleto de seguridad alimentaria, la tercera también con planeación, pero la última tiene que ver con la primera textualización de folleto que hacen los estudiantes. Ahí encontramos, por ejemplo, las características de los estudiantes, se describe de manera cualitativa con quienes vive, quiénes están los apoyos, además de estar la rúbrica del desempeño, ¿no? Abordando la escritura como planear, textualizar, revisar y corregir, se van colocando una escritura privada, que son como unos tips para nosotros decir, como que yo me acuerdo de esto, aquí hay el niño, esto, y voy colocando los apoyos niño por niño. Y en la parte inferior, Jefferson, si me colaboras, hacemos un balance, ahí está sexto 1, sexto 2, sexto 3, como el balance del grado. Entonces,
Por ejemplo, todo lo que fue amarillo fue literatura y arte, y entonces se encuentra una tendencia que los niños, como se les ha llevado libros de la serie Leer es mi cuento y colección Semilla, pues han hecho encuentros literarios con esos textos. En la fase, por ejemplo, de COVID, que es la que está azul como cielo, encuentro la tendencia que seleccionan la información, pero que tienen dificultades para hacer análisis. O en la última fase, que tienen la estructura del folleto, saben que un folleto tiene muchas ilustraciones, pero abusan de las ilustraciones, como vimos en la anterior, y que además falta un discurso científico. Los audios nos permiten conocer la realidad de las casas, los videos, hemos conocido los videos en las casas de los estudiantes, vemos cómo viven, encontramos que se reúne la familia, pero luego nos ubicamos con sexto 2, sexto 3 y sexto 4 con el análisis que hacemos discursivo, y ahí empezamos a encontrar tendencias, puntos de encuentro y puntos en los que tenemos desencuentros. Mientras sexto 1 y sexto 2 abordan la literatura, digamos, de una manera de mediación de lectura, porque en quinto se trabajó muchísimo eso, vemos que sexto 3, que fueron niños que llegaron nuevos a la institución, hay un énfasis a leer la Biblia, y entonces, ¿por qué leen tanto la Biblia? Pero es que cuando hacemos el análisis, los niños venían de una institución que era tercerizada y estaba a cargo, digamos, de un grupo religioso. Entonces empezamos a encontrar esas tendencias, empezamos a encontrar, por ejemplo, en sexto 5, que son como los niños de nuestra edad, otras tendencias, y encontramos también puntos de encuentro. En cada fase hacemos una evaluación de los grados y de las miradas para tomar las decisiones para las siguientes planeaciones. No son planeaciones rígidas. Cada fase nos da la evaluación cualitativa del discurso, nos da para hacer la siguiente planeación. Digamos que a grosso modo estas son cómo hacemos el seguimiento, cómo hacemos las evidencias de aprendizaje, cómo evaluamos el discurso, cómo evaluamos una foto. En la foto anterior, por ejemplo, veíamos una casa de bareque y un televisor grandísimo. Todas esas cuestiones, ver más allá. Y bueno, para finalizar, que creo que el tiempo se agotó. La evaluación solo tiene, bueno, aquí estamos los listas de chequeo y aquí. La evaluación solo tiene sentido si estimula y favorece la propia evaluación, generando así un maestro y un estudiante reflexivo sobre su propia práctica, como lo propone Ralph J. Way. Bueno, entonces, esto nos lo dice Tamayo en 2017 en la página 34. Y aquí tenemos la bibliografía, precisamente el decreto 1290, los lineamientos, la ley 115, que sería para finalizar. Muchísimas gracias y bueno, 15 minutos para contar todo lo que hacemos es poco tiempo. Janet, muchas gracias. Claro que sí, lo tenemos. Sabemos que es demasiado poco el tiempo para poder dar cuenta de las experiencias que ustedes tienen. Y pues bueno, quiero agradecer a los más de 208 participantes con los que contamos de audiencia por este medio. Ya me irán contando por Facebook y por YouTube cuántos asistentes tenemos. Pero quisiera entonces dar inicio, digamos, como a las preguntas que el público en nuestro chat nos va colocando, justamente como para que podamos ir identificando cuáles son esas potencialidades de esa escuela que transforma. Y voy a empezar contigo, Janet. Uno de los retos más grandes que tenemos como educadores es siempre lograr conectarnos con nuestros colegas. Cuéntanos, Janet, qué dificultades y qué fortalezas has encontrado tú en tu equipo de educadores para poder llegar a tener como esa sinergia, para poder llegar, o sea, ¿cómo hacen ustedes para distribuirse, por ejemplo, las tareas? ¿Cómo hacen para identificar que a través de esta evidencia van a tener elementos que sirvan para todas las áreas? ¿Cómo ha sido esa dinámica, por favor? Bueno, creo que la situación de emergencia social nos hizo pensar en cuál era nuestra función, ¿no? Sí, esa fue el ver las banderas rojas, el leer los mensajes que nos enviaban los padres, las madres de familia, ante todo, en la que nos decían, no tenemos alimentos, necesitamos alimentos. Eso nos hizo pensar en cuál era nuestra función, si realmente valía la pena todas esas guías que habíamos hecho anteriormente o qué era lo que teníamos, porque eran totalmente desfasadas. Ese fue el primer motivo, creo, que se lo debíamos a la ley 115, creo, y a la sociedad, porque hace rato nos vienen diciendo pedagogía por proyectos. Y bueno, y después sí fue el grupo con el que venimos laborando, hace un grupo de investigación que pertenece a la Red Colombiana de Lenguaje, que venimos abordando pedagogía por proyectos,
le presentamos a nuestros compañeros como una propuesta en la que nos podíamos integrar, que la vida no es por un lado matemáticas, por el otro lenguaje y sociales, que por qué no lo hacíamos y que pues acá en el Caquetá todos nadamos, la mayoría, y nadamos es en un estilo de lanzarnos al charco y allá aprendemos. Pero pues lancémonos al charco, hay integraciones curriculares y pedagogía por proyectos destacadas en la presencialidad, no hay ni una en tiempos de pandemia y en estas condiciones, pero hagámosle. Y contamos con la asesoría de Vladimir, un chico que sabe muchísimo de territorios y la red, por supuesto, y la profesora María Lucía. Entonces empezamos, bueno, COVID, ¿y qué podemos trabajar? Entonces en encuentros por Zoom, no por área, sino los 11 docentes que conformamos, que damos clases en los sextos, somos como 15, en sexto más los de séptimo, empezamos en hoja en blanco. Entonces el uno, no, pero es que podríamos preguntarle si sabe sobre la historia de la pandemia y qué diferencia hay en esto, pero también y qué será un virus o qué será una bacteria. Entonces alguien sirve de relator y empezamos a escribir. Esta es una manera de cómo iniciamos y luego empezamos a preguntar, bueno, ¿y qué vamos a pedir? No podemos pedir, si estamos hablando de integración, no podemos pedir un producto por cada área. Entonces, bueno, pero es que yo puedo pedir un plano de la casa de los niños y en ese plano podemos analizar matemáticas, pero el profe de la especialidad puede analizar cómo es el espacio para la siembra. Y empezamos entre todos a poner, no es fácil, a veces, ante todo, lo más difícil fue la evaluación. Créanme que lograr pasar de evaluación sumativa a evaluación formativa para el aprendizaje fue muy complicado. Algunos compañeros todavía nos cuesta, digamos, comprender esta situación, analizar el discurso del niño, ver quién es el que lo acompaña, poner en coherencia eso. Yo siempre he estado en contra de esos cuadros de honor y quién ocupa el primer puesto, porque siempre que el niño que ocupa el primer puesto, siempre hay una familia que está ahí, mientras que aquel otro niño que está solito. Yo tengo una niña que se llama Michelle, dura todo el día sola porque la mamá sale temprano y todo eso, que tiene otras condiciones. Entonces ponemos en coherencia quién tiene el acompañamiento, escuchamos los audios, hasta el tipo de celular que tienen. Juan Pablo tiene una tablet que mi hermana se la regaló y no funciona para tomar fotografías, entonces sale todo negro, entonces digamos como todas esas situaciones que se tienen. Pero el audio no se escucha solamente sobre el tema, sino que escuchamos el audio y hacemos análisis del discurso. Entonces, estuvimos hablando de la región del Caquetá y hablan de manera como si fuera recitado el significado, pero no de la realidad. Con esos audios de ese análisis del discurso, hasta escuchar el fondo, tiene mucha bulla, están escuchando tal programa, mientras el niño está grabando el audio, hay un partido de fútbol. Todas esas situaciones nos permiten pensar en las siguientes planeaciones. No ha sido fácil, pero lo hemos logrado, creo que es lo más difícil, ¿no? Trabajar en equipo y pensar en la función de nosotros como institución educativa. Janet, muchas gracias. Tú hablas de un tema que es fundamental y es la contextualización. Porque en este tránsito de la emergencia, yo creo que hemos pasado por muchas cosas. Los maestros, todos sabemos hacer guías, talleres, pero siempre contando con la mediación nuestra en el proceso. Siempre contando con que eso lo va a hacer el niño una parte en su casa, otra parte en el colegio, pero construir material para que el niño trabaje de manera autónoma en su casa, con o sin apoyo de un adulto, pues eso digamos que no lo teníamos contemplado. Y lo que tú decías ahorita, Janet, conocer muy bien cuáles son las condiciones. El ejercicio de caracterización es fundamental para este ejercicio y sobre todo de contextualización, porque puede que haya unos niños que tengan acceso a un celular, pero no sabemos si ese celular cuenta con la tecnología para tomar una foto, escuchar un audio, enviar una pregunta también a través de un chat. Condiciones variadas, muy seguramente habrá lugares donde no haya conectividad y eso pues obviamente genera otro tipo de dinámicas y es allí donde la movilización y el ejercicio de caracterización es clave. La caracterización hoy es otra. Eso fue al principio, tú lo decías ahorita, al principio y mandamos un material, mandamos unas guías con unas características, hoy en día la realidad es otra y claramente se ve la movilización de la que tú hablas, Janet, muchísimas gracias. Vamos a dar paso entonces a una pregunta para la Secretaría de Educación. Agregarte algo. Sí, señora, dime. Además que, por ejemplo, olvidé decirlo, un celular para 5 niños en la misma institución. Es decir, por eso era que era tan importante la integración, no solamente del grado, sino de todo, desde sexto hasta 11. Claro, en una casa puede haber niños de 3 grados diferentes y los 3 tratando de trabajar, obviamente desde sus posibilidades, claro que sí. Voy a dar paso a una inquietud que se genera, hay muchas preguntas para la Secretaría de Educación de Itagüí,
dadas las características del proceso, y es cómo logran, cuáles son los retos. Entonces, no sé, ahí ya el señor secretario o alguno de sus colegas que nos puedan ir direccionando la pregunta, ¿cuáles fueron los retos para modificar la concepción de evaluación entre los diferentes actores de la comunidad educativa? Sabemos que en la Secretaría de Educación se hace juiciosa la tarea, pero ¿cómo logran llegar a que esa tarea de la Secretaría de Educación trascienda a los establecimientos educativos y llegue hasta los docentes? Entonces, digamos que aquí yo estoy capsulando dos preguntas en una, porque nos dicen cómo hacen para lograr si todos los docentes dicen que no quieren hacerlo. O sea, ¿cómo es esa estrategia que ustedes orientan y direccionan desde la Secretaría de Educación, pero cómo hacen para llegar a ese establecimiento educativo, a ese rector y a esos educadores que trabajan allí? Guillermo, por favor. Lice, muchas gracias. Mira, por eso hicimos la contextualización inicial. Esto no es solo entender los resultados y usarlos pedagógicamente, sino tratar de generar masa crítica en torno a ellos, pero desde una experiencia reflexiva, desde un análisis técnico, desde un conocimiento, desde una convicción y desde una seducción. No hay imposiciones. Eso que ustedes observaron no lo hace la Secretaría de Educación. La Secretaría de Educación lo facilita. Eso está pasando es en las escuelas. Pero ¿qué pasó, digamos, como organización que arropa todas esas posibilidades? Que hay un plan educativo municipal que estamos mirando como referente. Como referentes también el Plan Decenal de Educación y algunos otros instrumentos internacionales, que pasamos por unos procesos de ser más maestros con organizaciones y fundaciones de acá de Antioquia que nos acompañaron en esos procesos de formación, por RLT, Rectores Líderes Transformadores, con aquella Fundación Empresarios por la Educación, tratando de generar procesos de liderazgo transformador, pero dejando muy en claro en los directivos su rol en ese liderazgo pedagógico y académico, porque en muchas ocasiones se concentra mucho en lo administrativo. El plan digital que permeó las 24 instituciones educativas fue una herramienta que nos permitió también pensar en esos liderazgos, pero desde el uso de las tecnologías para mejorar los procesos en el aula. Y han habido unas continuidades muy afortunadas en Itagüí, en los equipos directivos de las instituciones educativas, en los profesionales que han liderado estos procesos desde la Secretaría de Educación y su proceso de aprendizaje a través de todos esos años ha generado unos niveles de confianza en donde se ha logrado convocar unas redes pedagógicas que es desde donde se construyen las estrategias para el mejoramiento. Las estrategias no están servidas, son construidas en comunidad y eso les da una legitimidad bastante importante. Muchas gracias, Guillermo. Yo quiero que por favor seas tú quien conteste a una educadora de Pasto que nos está diciendo que cómo construyeron esa herramienta que está en la diapositiva 14. Yo no recuerdo cuál es, pero creo saber cuál es, si no estoy mal, es la de día E. Pero pues quisiera, Guillermo, porque dice que muy buena esa herramienta, que por qué no la comparten, que dónde la encontraron. Entonces, Guillermo, si tú les cuentas, por favor. Espérame, yo hago la memoria. Dicen que es de la diapositiva 14. Bueno, yo prefiero que Ronald O'Hader, que han estado en la construcción ya más técnica de esta propuesta del análisis de resultados, pero ellas se han construido de los resultados de las pruebas del IFES y del entendimiento madurado año a año de esos resultados y su uso pedagógico para mejorar aprendizajes de ellos. Ronald O'Hader. Hola, jefe. Es que en la 14 lo que se está ubicando es la experiencia de la institución. ¿Están hablando de análisis de resultados o cuál? Pero la diapositiva 14 dicen ellos. Listo. Entonces, que si está disponible. Bueno, entonces lo primero es que
Ese está disponible en la página de la Secretaría de Educación y es un archivo en Excel donde están los dos enlaces, uno de lenguaje y uno de matemáticas, ¿sí? Que es con base en las matrices de referencia que nos entrega a nosotros el IFES. Lo que nosotros hicimos, pues en ese caso éramos Jader y yo en ese año, eso fue en el año 2016, que nos sentamos a mirar lo que ya nos había entregado el Ministerio de la Estrategia de Integración de Componentes Curriculares, y lo que hicimos fue hacer el trabajo manual. Todo lo que hay oculto, todo están ahí los archivos ocultos. Y lo que hicimos fue hacer un ejercicio de hipervincular todo el proceso. ¿Por qué llegamos a ese punto? Porque trabajar la matriz de referencia no es tan sencillo. Hemos visto que es complejo trabajarla y luego instrumentalizarla pues en un asunto para la toma de decisión. Entonces, lo que hicimos fue que lo bajamos a Excel, los hipervinculamos todos y ya empezamos a sensibilizar sobre la herramienta. Y lo que yo les enunciaba ahorita era que una cosa fue cuando la construimos, que teníamos solo dos datos que nos entregó el Ministerio. Luego, cuando teníamos tres, ya íbamos haciéndolo de manera manual, pero cuando ya ustedes como ministerio nos entregaron el documento y nos compararon los cuatro resultados, ya fue más sencillo hacer el trabajo. Era solo pasar de aquí a acá, pero ya teníamos un instrumento ya pues organizado, que si lo tenemos pues para todos, si está en la página de la Secretaría, igual nosotros lo entregamos a ustedes como ministerio y estamos prestos pues a socializar lo que se ha venido construyendo, pero no fue pues tan sencillo ni tan fácil de aprender y todavía le estamos trabajando fuerte a él. Estamos esperando ya que el ITES haga los ajustes frente a la nueva matriz de referencia. Estamos mirando a ver cuáles son los lineamientos que va a hacer con base en la evaluación del año pasado y actualizaremos pues lo que tenemos hasta ahora, pero lo que tenemos es para trabajar documento siempre DIAE del cuatrenio, ¿sí? Ok, sí, ahí digamos que es importante rescatar, Ronald, que están usando como herramientas que ustedes han ido apropiando, pero pues también las que el ministerio les ha provisto justamente haciendo los análisis comparativos históricos. Y en eso consiste el uso pedagógico de resultados, es ver cuál es la radiografía que yo tengo, qué es lo que me están mostrando y qué es lo que necesito ver, a dónde necesito llegar. Me parece que ese es un ejercicio bien interesante que vale la pena, pues obviamente que todos nuestros asistentes también conozcan y compartan. Y, además, señor, qué pena, Lisset, tranquilo. Además, la fórmula que nosotros la ponemos ahí en verde es que uno considera que los resultados en pruebas son resultados aislados. Si nosotros pusimos era estudiantes diferentes, padres de familia diferentes y es la misma debilidad. Y eso no es normal. Debe estar pasando algo, debe haber una ausencia en la práctica pedagógica. Entonces, cuando lo identificamos con base en la evidencia, hacemos una intervención y entonces ahí está el papel fuerte de la Secretaría de Educación. El secretario va a mencionar algo, ¿cierto? No, yo creo que ese cierre en esa explicación es importante y recordar que es que detrás de esto han habido otros procesos que han facilitado esta integración en las diferentes instituciones educativas. Ha sido un trabajo colectivo y un trabajo que ha sido legitimado desde las mismas instituciones por su participación en él. Claro que sí. Creo que cuando uno logra, a través de una herramienta, poder identificar y visualizar un norte, un mapa que le permita a uno visualizar el camino, yo creo que eso es una ayuda enorme, además, porque si hay una manera de poder identificar cómo el sujeto piensa, es la manera como puede llegar a organizar visualmente la información. Y yo creo que ese es un elemento clave y justamente la siguiente pregunta nos orienta justamente como hacia ese ejercicio. La pregunta es para Janet y la pregunta aquí en el chat nos dice que cómo llegaron a construir la rúbrica, qué características tiene o cuál fue el camino para poder llegar a hacer esa construcción, Janet. Bueno, lo primero fue que en las primeras guías que hacíamos, las familias nos llamaban a decir que no podían descargar ni PDFs ni Word y que dónde iban a descargar todo eso, ¿no? Entonces fue increíble, un fiasco ahí, qué vergüenza con las familias. Y ahí fue donde empezamos a decir, bueno, estos son los celulares que tienen, hicimos un análisis de los celulares y determinamos entonces que lo más
propicios serían audios y fotografías, pero de las acciones, no de los cuadernos, de prácticas auténticas, como nos lo dicen los documentos oficiales, y como precisamente ahora que estás hablando, Itagüí, hablan de las matrices y de las pruebas, ¿no? En las pruebas uno lo que encuentra son prácticas sociales, incluso integradas. Entonces, inicialmente dijimos, escuchemos todos los audios, niño por niño, y nos poníamos a transcribir. Eran horas agotadoras. Luego un compañero dijo, no, pero es que podemos, con el WhatsApp, dos celulares en la familia y que haga transcripción del audio. Y luego, a la siguiente fase, un compañero dijo, no, pero ¿por qué no se carga eso al Drive? Más bien nos compartimos el link. Entonces, listo, entonces compartamos el link. Pero listo, y compartimos el link, pero como a veces pedimos, por ejemplo, que el folleto, que hacer una maqueta o algo desde cómo imaginan el hospital, que cómo es el hospital, porque pues muchas familias, niños no conocen dentro del hospital y que hablen. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? No, entonces más bien una carpeta donde esté cada niño, pero bueno, y el que lo va a revisar. Y entonces cada fase, en cada encuentro que tenemos cada 8 días, los viernes, empezamos a organizar nuestras propias matrices. Es decir, esta matriz cada vez se ha ido nutriendo, luego no, pero coloquemos una columna donde diga quién lo acompaña al niño. Y luego no, pero es que cada, coloquemos en la parte de abajo como la tendencia que tiene el grado para ver cuál es la tendencia de sexto 1 con sexto 5 con sexto 4, y así la hemos construido. Pero ha sido por Zoom. Si estuviéramos en la presencialidad, difícilmente nos habíamos encontrado para planear, difícilmente, ni menos para evaluar. Eso nos ha permitido precisamente ayer lunes, 2 horas conversando cada compañero, cada uno de nosotros, directores de grupo, presentábamos nuestro balance y dábamos a conocer las condiciones de cada niño para hacerlo más justos y equitativos con ellos. Entonces empezamos a buscar las posibilidades de qué vamos a hacer con tal niño, que la orientadora, tenemos también el convenio interinstitucional con la Universidad de la Amazonía, entonces tenemos practicantes de sociales y de artística, y con la UNAD practicantes de psicología. Entonces a esos niños que se nos desertan, pues la orientadora le tiene un practicante de psicología. Entonces entre todos, es todos ahí como ubicados, entre todos, qué vamos a hacer frente al proceso, y pues hemos ido organizando las matrices. Estas no se encuentran en Google ni nada, han sido producto de un trabajo colectivo de la institución. Cada quien dando su punto de vista, no es de Janet tampoco. No, a ti, Janet, muchas gracias por compartir la experiencia de la institución allá en Florencia, y porque pues claramente yo creo que el común denominador de estas dos experiencias es la importancia del trabajo en equipo y de la cualificación que al interior del equipo se ha tenido en función de las necesidades de los niños. Guillermo. Lizeth, también muchas gracias. Quería aclarar algo, y es que prácticamente aquí se presentó cómo hemos organizado el análisis de los resultados para detectar las debilidades y enfocar las estrategias. Las estrategias no las hemos presentado en el día de hoy. Ya las estrategias son las que han surgido de ese trabajo en las redes y de algunas propuestas con operadores, en donde nos vamos a buscar cómo de manera académica, pedagógica, se logran mejores aprendizajes en los estudiantes. Ese es el trabajo que ya es un trabajo que se hace al interior de las instituciones, en sus equipos de trabajo, en las redes pedagógicas y las estrategias que se articulan con los operadores. Claro que sí, Guillermo. Quiero agradecerles a las dos experiencias, a todos los compañeros de la Secretaría de Educación de Itagüí, a Janet por ser la vocera de su equipo de trabajo. Claramente tenemos un escenario que está por descubrir completamente. Creo que no será la primera vez que nos encontremos, porque vale la pena la experiencia que ustedes tienen, que la podamos profundizar y podamos llegar a aspectos, por ejemplo, más cualitativos de la evaluación, como a llegar a puntualizar más detalles. Y creo que todas las personas, nuestro público, está ávido de que tengamos un encuentro próximo. Recordarles que tenemos siempre a disposición en la plataforma Contacto Maestro todas las grabaciones de nuestros webinars, y que tenemos una programación también para ustedes, para que logren programarse, y en caso de que no sea posible, están allí disponibles para todos. Que el Ministerio de Educación está desplegando esta y muchas otras estrategias para que podamos tener esta comunicación, tal como ustedes lo mencionaban ahora. La virtualidad nos ha dado diferentes posibilidades y también nos ha retado.
a encontrarnos en, en estos escenarios de diálogo pedagógico. Muchísimas gracias a todos por su participación y les estaremos compartiendo nuestros próximos webinars. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lizeth, por moderar este espacio tan interesante y muchas gracias a nuestros conferencistas por compartir sus experiencias. También gracias a los asistentes por enviar sus preguntas y gracias a aquellas personas que se conectaron a través de nuestro Facebook Live. Les contamos que este evento está siendo grabado, por correo les compartiremos la lista de reproducción de esta y de otras actividades que tenemos programadas. A través del chat les hemos compartido un enlace, que es una encuesta muy corta que les pedimos diligenciar para que nos cuenten allí cómo les fue en esta actividad. También les compartimos un enlace de contacto maestro en el que podrán volver a ver este evento y conocer otras actividades que tenemos programadas. Queremos invitarlos especialmente a las próximas conferencias. El día martes 6 de octubre de 9 a 11 de la mañana tendremos la conferencia El Currículo en la Media Técnica Agropecuaria. Todas esas actividades son organizadas por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, el Centro de Innovación en Tecnología y Educación y la Dirección de Educación Continua de la Universidad de los Andes. De nuevo, muchas gracias a todos por su participación. Esperamos que esta actividad haya sido provechosa para ustedes y que nos sigan acompañando en el resto de actividades programadas. Muchas gracias y nos vemos a la próxima. Muchísimas gracias. Un saludo para mis compañeros de Itagüí. Muchas gracias, Janet. Felicitaciones por la práctica. Muy, muy bonito. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias a todos.